La actriz Eugenia Cauduro comenzó su duro camino con el sobrepeso hace más de 15 años, pues a raíz de su divorcio en el 2006, comenzó a aumentar de talla debido a una fuerte depresión. Y aunque hace unos años anhelaba recuperar su figura, en febrero de este año confesó que ya no tenía prisa por hacerlo, pues logró aceptarse y amarse tal cual es, y consideraba que esos kilos de más le habían ayudado a su carrera como actriz, pues había podido interpretar otros personajes. Ahora la actriz sorprendió al decir en las redes sociales que ya logró bajar 18 kilos después de tener 25 de sobrepeso, y en una época llegó a tener más de 30 kilos de más. Junto a la fotografía de cómo luce ahora tras perder peso, Eugenia escribió: "Me veo bien, me siento bien, 18 kilos menos, solo por hoy, poco a poco se llega lejos, no me rindo, me caigo, me levanto, sí se puede". En la cuarentena, la actriz dejó de fumar debido al COVID-19. Posteriormente fue regresando al ejercicio poco a poco, y en una ocasión mencionó que había sufrido por no tener el cuerpo perfecto. "Durante un tiempo en su vida viví estresada muchos años por tener el cuerpo perfecto que tuve hace años, o sea, yo valgo por lo que soy", comentó. Y para aumentar todavía más su amor propio, la actriz compartió una foto con su nuevo color de cabello y escribió: "Qué bonita sensación cuando sales del salón y te encanta el trabajo de quien se encarga de tu pelo y te deja echando tiros", concluyó.